Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos en una vivienda de una figura. Estamos en Villa Gorgona, este es el barrio Las Gaviotas. Estamos en la casa de Linda Caicedo. Esta chica que unió todo un país en esa emoción, en ese festejo. Y nosotros también nos emocionamos como periodistas deportivos que somos. Y nos han recibido sus padres aquí en su hogar, aquí en Villa Gorgona, doña Arlinda Alegría y don Mauricio Caicedo. Vamos a conversar un poco con ellos de cómo fue esa crianza de Linda Caicedo, porque talentos como el de Linda muy pocos se ven. Una niña de escasos 17 años y ya es figura internacional, por lo que ha hecho desde que nació, su sentimiento por el fútbol, por lo que ya ha hecho en el ámbito internacional, Copa América, Mundial, y de ahí para allá todo lo que le espera a Linda. Que esto apenas comienza para Linda, porque cumple su mayoría de edad el próximo mes de febrero del 2023. Doña Linda, nos alegra saludarla. Muchísimas gracias por aceptarnos esta visita aquí en su casa. No, a ustedes por venir. Don Mauro, con esa camiseta puesta, qué orgullo sentimos nosotros los colombianos, y más usted como papá de esta chica, excelente futbolísticamente hablando. Sí, gracias a ustedes por venir y por la oportunidad. Feliz, contento de tener a mi hija allá y de haber puesto a soñar a todo un país. Yo creo que no hay ningún colombiano que hoy no esté contento con ese puñado de niñas, pues con todo lo que han dado. Nosotros preguntábamos por Linda y también por su alrededor. Preguntábamos por deportistas en su familia. Resulta que doña Arlinda no fue deportista, don Mauricio tampoco, pues por ahí uno cuando iba a la cancha a pegarle, pero no es una herencia deportiva la que tiene Linda Caicedo. ¿Cómo fue la crianza de la niña, doña Arlinda, usted como mamá, en esos primeros días de colegio, de infancia? No, pues Linda, el comienzo de ella fue en una cancha Real Juanchito, solo era ella y otra niña, pero la niña fue como 2-3 meses que estuvo, luego se retiró y ya ella empezó. Yo iba a verla entrenar y yo decía, ay no, pues mi niña, ¿por qué no fue hombre? Porque pues el fútbol femenino lo han criticado mucho. En el trabajo de mi esposo pues la llevamos y nos dijeron que solo recibían niños. Entonces yo pues debido a eso, pues el apoyo que iba a haber por medio del trabajo de mi esposo, pues uno como que, bueno, y ya ella arrancó y ha sido pues una niña muy juiciosa, entregada como a su fútbol y al colegio, porque en Selección Valle había una disciplina muy buena, que el niño que no fuera bien en el colegio no lo convocaban a la Selección Valle, teníamos que llevar los diplomas. Y Linda fue una buena estudiante, la profesora Luz Maris, que pues le agradecemos mucho, la rectora, nos dio mucha oportunidad, la niña viajaba y nosotros éramos los que prácticamente estudiábamos por ella. Pero ella desde allá con su computador, ella enviaba trabajo, nosotros íbamos y entregábamos, pues hubo una ocasión bastante gestionada. Y ya yo fui al colegio y le dije, profe, pues nosotros pensamos retirar a la niña porque mucha carga, demasiado y no le queda tiempo. La profe Luz Mari me dijo, no, tranquila, que Linda es un ejemplo. Aquí hay niños que vienen a estudiar todo el año, todos los meses, de lunes a viernes y no rinden como Linda Caicedo. Entonces una deportista de nuestro pueblo hay que apoyarla. Y sí, recibimos infinitamente también el apoyo de ella y Linda se graduó, ella siempre ocupaba, nunca pasaba pues de los 4 puestos, siempre. Cuando estudiaba seguido era primero o segundo, pues ya debido al este quedó en el 3er puesto. ¿En qué colegio inició Linda su parte educativa? La Campiña. Aquí en Villa Gorgona. De La Campiña pasó a Gotitas de Agua. Y de Gotitas de Agua pasó a la Gran Colombia, que ahí fue donde se graduó.
¿Y en el colegio jugaba también fútbol o miró otros deportes? Sí, ella en el colegio también, ella era la de los partidos, ¿cómo le llaman al colegio? Los interclases. Sí, señor, sí. Y ella era, no, y Linda no está, no, ¿cómo así que Linda no ha estado y vamos a perder? Y no, y ella siempre ha sido como la referente. Uh-huh. Don Mauro, ¿y usted apoyó el fútbol en Linda? Pues este país ha sido más bien machista en su concepto, o quería otro deporte para Linda. O cuando ya dijo ese es el fútbol, lo que a ella le gusta, ¿ya usted la apoyó? Sí, Linda desde muy temprana edad, ella quiso jugar al fútbol. Uh-huh. Hay una historia muy linda, que yo un diciembre, ya Linda, pues grandecita, miró una muñeca en una cachavería. Y la vi tan bonita esa muñeca, le dije yo voy a comprar esa muñeca a mi hija, ya era diciembre, ya eran por ahí un 22, algo así. Entonces yo llegaba a las 2 de la tarde de mi trabajo y le dije a mi esposa, ¿viste a la niña que la mamá compró una muñeca que hay por allá, muy bonita? La vistió bien y nos fuimos, le dije, mami, te voy a regalar esa muñeca que está allí. Me dijo, no papá, yo no quiero esa muñeca, yo quiero unos guayos y un balón para jugar fútbol. Entonces yo volteé a mi esposa y le dije, mija, pero... No, yo quiero esa muñeca, pues usted me dijo, no. Yo quiero los guayos y el balón. Entonces tocó que cambiar. Dejar la muñeca allí y comprar los guayos y el balón. Esa noche pues no dejó dormir. Con esos guayos y ese balón, eso le daba por todo los rincones de la casa. Vivíamos en un segundo piso, allá al frente a Gotitas de Agua, donde ella estudió. Y eso fue ese día, y al otro día madrugó a darle a lo mismo, y eso de ahí para allá empezó. Cuando ya aprendió a bajar las escaleras, porque era unas gradas pendientes así como estas, ya se bajaba sola. Y eso le daba todo el día en la calle, dañaba los zapatos, bueno, era un proceso. O sea que ya, no hubo muñeca para Linda. No quiso muñeca, sino que quiso un balón y unos guayos. Entonces desde ese momento nosotros pues, con mi esposa dijimos, no, hay que brindarle el apoyo total, lo que ella quiere y apoyémosla. Uh-huh. Y don Mauro, ¿cuál fue el primer profesor? El que dijo, bueno, Linda tiene condiciones, tráigamela, ahí la vamos llevando. ¿En qué cancha fue esa primera aparición, bueno, de Linda? Nosotros salíamos a caminar en la mañana y nos íbamos pues con la niña por aquí al fondo a caminar para allá, para el tronco. Salíamos un día y estaban jugando unos niños en la cancha del tronco. Estaba el profesor Miguel Ángel allí pues con unos niños entrenándolos. Entonces ella se paró a ver y quería entrarse para allá. Le dije, no mami, no dejan entrar a usted. Pero el profe estaba de espalda mirando a los niños. Y luego volteó a ver y yo le llamé, profe, haga el favor. Le dije, profe, ¿usted aquí entrena niñas? Me dijo, no. ¿Por qué? Le dije yo, porque la niña quiere jugar. Me dijo, no, pero traiga la mañana porque ya nos vamos. Entonces listo, al otro día la llevé. ¿De qué edad? Niña, tenía 5 añitos. ¿5 añitos? Uh-huh. No, Linda, al otro día, pues casi nos sacamos de allá. Entonces ya el profe comenzó a mirar eso y dijo, uy, pero esto es un crack, esta niñita con la edad que tiene y juega así. Y cogía a esos niñitos, ¿no? Y se les metía por ahí, eso les hacía lo que ella quería. Y ese fue el primer profesor, pues, que comenzó a descubrir en ella que ella, pues, ahí tenía esa pasión por el fútbol y quería jugar al fútbol. ¿Y se han tenido encuentros con ese profesor? ¿Ahora lo que hoy es Linda? Sí, claro, es como de la familia... Inclusive hoy anda con ella, porque anda en Cali, por allá anda con ella. Son muy buenos amigos con nosotros, con él. De allí pasó a Real Juanchito, el mismo profe. Él ha sido siempre el que ha estado allí. Y el señor Rafael Murillo, que pues es el dueño de Real Juanchito. Entonces, Miguel Ángel pues trabajaba pues con Murillo. Y siempre han estado allí. Y comenzaron a descubrir en Linda como esa niña que tenía esa pasión y esa visión hacia futuro. Entonces siempre nos decían, Linda hay que apoyarla porque Linda va a ser una jugadora crack. Y para nosotros eso nos llenaba de satisfacción. No fue fácil, porque usted sabe que cuando ya la comenzaron a llevar hacia Cali y a otros lados, nosotros ahí teníamos que pagar los pasajes, acompañamiento. No había tanto recurso. No. No, el recurso, el que nosotros aportábamos. Y el señor Rafael Murillo, que nos desplazábamos, pero había que tanquearle el carro, había a veces darle para la gasolina, o,
o el tiempo de él apoyarle, pues también con cualquier parte monetaria. Pero ese era el sueño de ella y había que apoyarlo. Incondicionalmente siempre hemos estado ahí. Y eso está bien, que los papás apoyen los hijos, porque esto ha cambiado, porque antes el hijo estudiaba lo que el papá quisiera, pero hoy en día es lo que el pelado quiera y lo que uno lo puede apoyar. Doña Erlinda, básicamente, ¿quién fue el de la mano dura con Erlinda? ¿Quién fue el primer juguetazo, quién se lo pegó a Linda? El primer correazo. No, pues yo. No, pues yo, porque mi esposo es muy pasivo, él es de los que, no, háblele usted a la niña porque ella casi no habla conmigo. Y pues la verdad, Linda es más, o sea, pues creo yo que es por lo que pues somos dos mujeres. Entonces ella me tiene como más confianza a mí. Y no, y Mauro es de los que, mi esposo, perdón, es de los que, ah, no, dígale usted, mija, porque es que usted es la mamá. Y digo, no, pero es que usted también es el papá. Pero no, la verdad ha sido como colocarnos de acuerdo, nunca desautorizarnos delante de ella. Porque pues en un hogar, cuando el papá regaña al hijo y la mamá le dice, no me lo toques, eso caminan pues para caminos diferentes. Hemos sido en eso unidos. En eso es lo que se le ve a Linda, don Mauro, esa tranquilidad, que la ve uno como tan serena, tan sí, tranquila, sí, sí. A veces no sale tan efusivo, por ejemplo, cuando hace un gol. Esa tranquilidad es el reflejo de lo que usted ha sido también con ella. Sí, sí, yo he sido más de diálogo que de regaño. Siempre me ha gustado el diálogo, dialogar cuando hay alguna situación. Vamos a sentarnos, dialoguemos, esto que pasó, investiguemos. Y ya, y aclaramos todo y ahí no pasa. Porque pues, yo manejé personal donde trabajé más de 40 años y entonces siempre he sido dado al diálogo. Si hay algo que pues, no está marchando bien, vamos a conversarlo, vamos a ver qué pasó y vamos a corregir. Sí. Y no entramos en discusión porque la discusión a veces pues, trae choques y conflictos. ¿Cuál es la comida preferida de Linda, doña Linda? El frijol, la bandeja paisa, sopa de queso, o sea, mucho, sancocho, ella come todo, pero así que sea el plato de ella, la bandeja paisa y la sopa de queso. ¿Y a usted qué le ha pedido la niña Linda, don Mauro, que haya dicho usted, hombre, en este momento no puedo, que le quede como esa sensación de a uno como papá que no le pudo regalar esa cosa a la niña que le había pedido? No, lo que me pidió, jugar fútbol y la apoyé en todo. Una vez yo le dije a mi hija, yo quiero que seas abogada, más no deportista, porque pues yo quiero desde que en la familia hay un abogado, porque hay de otras ramas, hay contadores y de todo, pero no hay abogado. ¿Y le gusta el derecho? Me dijo, papá, eso lo haré más adelante. Por ahora me voy a enfocar en terminar mi bachillerato y estudiar fútbol. Cuando ya termine el bachillerato y sea profesional en fútbol, vamos a estudiar una profesión. Eso está bien, fíjese, pensando ya a futuro. Doña Erlinda, Linda pide la bendición. Es de las de nombre de Dios, amá o apá, como le dicen. Todos los días, hombre de Dios. Cuando está en los torneos, eso no se juega un partido sin pedir la bendición. Ah, bendición es lo más importante. ¿En los viajes queda totalmente concentrada Linda o tienen algún diálogo, don Mauricio? Sí, nosotros pues cuando ella está en concentración y por teléfono pues, nos comunicamos, es videollamadas, pues cuando a veces tiene el teléfono a mano, nos hace una llamadita y ella siempre va a jugar un partido y primeramente la bendición la pide. Sí, porque ella dice, con la bendición de mis padres, con la bendición de Dios y la de mis padres, todo me va a salir bien. Eso está bien, fíjese que eso es parte de los valores de crianza y una familia que en su interna maneja buenos conceptos sobre eso. Y sobre eso quería preguntarle a doña Erlinda sobre lo que quiere Linda futuro, ya formada como profesional, como futbolista en una liga, porque ahí la quieren todos, de una vez le digo, la quieren en España, la quieren en Estados Unidos, la quieren en Alemania, muchas ligas quieren a Linda y ella va a tener que tomar una buena decisión junto, pues porque eso es un equipo. Pero a usted, ¿qué le gustaría que cuando la niña termine fuera Linda Caicedo?
su etapa ya como deportista? No, pues ella me dice que pues ella quiere estudiar para ser técnica del deporte. Porque ella me dice, mamá, yo sí dejo de jugar, yo quiero siempre estar en el fútbol. ¿Dirigiendo un equipo? Sí, ese es el sueño de ella. Fíjense, dirigiendo un equipo más adelante. Pues don Mauro, qué bueno haberlo saludado. Yo le iba a preguntar, porque esto es un equipo, ¿no? Sí. Y yo sé que detrás de todo esto hay amigos que siempre han acompañado, personas que siempre han estado ahí, ayudando, colaborando, guiando de alguna manera. Esos aliados que uno llama, esos aliados que uno a veces necesita, ¿a quiénes quiere recordar, don Mauricio, de estas personas que siempre han estado con Linda, con ustedes, en las buenas, en las regulares, en las malas? Bueno, hay muchas personas que han estado pues, alrededor de nosotros, iniciando fuera de la familia, porque somos cuatro, mis dos hijas y mi esposa y yo. Ah, con María Elena también. Sí, claro, eso ha sido un pilar también ahí fundamental. El profesor Miguel, Rafael Murillo, el profe Álvaro, que es de La Valle, Ángelo, gran profesor, hay otro en Atlas que se me olvida, Henry, muy, la profe Lisa que es de Generaciones, estuvo Carolina, que ya estuvo cuatro años con ella, sí, cuatro años pues con ella, Mauricio, ha sido un gran amigo de nosotros y sigue siendo. Pescadita le decimos nosotros. Un gran aliado, que uno pues cuenta con él en las buenas y en las malas, y mucha gente que ha estado siempre apoyando el proceso de la Linda. Uh-huh. Rafael Murillo para nosotros es un aliado incondicional, ese hombre, Linda viaja, llega a la hora que llegue, de un viaje, 2 de la mañana, 3 de la mañana, o tiene que va a salir a abordar un avión de aquí al aeropuerto a la 1 de la mañana o a la hora que sea. No le importa levantarse y coger su carro, ir y recogerla, llevarla o traerla. Incondicional. Incondicional. Entonces, a todas esas personas hay que agradecerles mucho y que sigamos ahí. Qué linda está para grandes cosas. Si nosotros seguimos apoyando a Linda tal como va, la vamos a ver en algún momento mucho más alto y dándole mucha felicidad a Colombia y a este municipio de Candelaria. Seguramente que sí. Pues doña Linda, su mensaje final, porque esto es un mensaje que le va a llegar a muchas familias que tienen sus hijos, y este es un ejemplo de crianza de usted como mamá, de don Mauro como papá y de María Elena, que no está hoy con nosotros, pero es la hermana mayor y de alguna manera puso su granito de arena allí. ¿Qué mensaje le envía a sus papás para la crianza de los hijos? No, que apoyen sus hijos en lo que a ellos les gusta, porque el apoyo de uno de padre es primordial. Porque a veces los hijos quieren algo y por falta de apoyo de los padres, los hijos se derrotan para otro camino. ¿Y su mensaje en ese mismo sentido, don Mauricio? Bueno, mi mensaje es, primero que todo, que de que nos unamos todos, unamos esfuerzos y apoyemos al fútbol femenino. El fútbol femenino está dando un gran ejemplo, no solo a Colombia, sino al mundo entero. Uno mira en estas elecciones que pasaron ahora, todos los países que tenían selecciones, selecciones en el mundo, fue un gran ejemplo. Y eso da pie para seguir apoyando cada día más al fútbol femenino. Y en especial nosotros en Colombia, pues que no contamos con una liga todo el año, los recursos son muy diezmados. Entonces, una invitación al gobierno central, al gobierno departamental y a los gobiernos municipales, pues que apoyemos a esas muchachas para que otras que estén atrás de ellas sigan ese mismo camino y podamos nosotros, tanto niñas como niños, sacarlos del camino equivocado. Porque a veces los niños caen en el camino equivocado porque que no tienen ese apoyo tanto familiar como a nivel nacional.
Muy bien, ahí estaba el mensaje. Grato haber compartido con los padres de Linda Caicedo, doña Linda, don Mauricio, en Logros para contarlo.